Dios en el Tíbet. El Tíbet es considerado como el techo del mundo. En la frontera al sudoeste de China, en lo alto de las montañas del Tíbet, nacen algunos de los grandes ríos de Asia, entre ellos el Yangtze y el Mekong. La región alta del Mekong es denominada por sus habitantes como río Lankang. Generaciones enteras de tribus y linajes tibetanos han vivido de la extracción de las fuentes de aguas salinas a las orillas del río. Estas fuentes también le dan nombre a la pequeña población tibetana de Yanjing, que traducido al castellano significa fuente de agua salina. Desde hace más de 1000 años, los habitantes de este pueblo llevan una vida primitiva y sencilla, aislada del mundo exterior. Hasta hace muy poco tiempo, solamente se podía llegar al pueblo con animales de carga. En este aislamiento geográfico, en Yangxing sobrevivieron una tradición y una cultura únicas, excepcionales en el Tíbet budista. El budismo es la sangre que da vida al Tíbet. De él fluyen todos los elementos de la vida política, cultural o social. En este sitio prevalece la vida monástica. Muchas familias envían como mínimo a un hijo varón para que se convierta en monje, para que lleve una vida dedicada al desarrollo mental y espiritual mediante una intensa meditación, cánticos y textos sagrados. Todo ello con la esperanza de que reencarne en un nivel espiritual y físico superior. Yo vivo en un pueblo cercano. Uno de mis parientes, que es budista, tiene una enfermedad incurable. Hoy hemos venido para encender 1000 velas y para rezar. Creemos que le ayudará a recuperarse. En contraposición al Tíbet fuertemente budista, la población de Yanjing es católica. La primera misión fue fundada hace aproximadamente 150 años por misioneros franceses como punto de partida para la subsiguiente evangelización de China. Solo unos pocos descendientes de los primeros católicos han sobrevivido. Me llamo Ann y tengo 78 años. Mi abuela y mis padres eran católicos y yo seguí su fe. A la edad de 14 años fui a la escuela que dirigían las hermanas de la orden. Ahí estudié durante un tiempo, pero después enfermé y tuve que quedarme en casa para honrar a Dios. A pesar de que siempre fui enfermiza, mi deseo de ser hermana de la orden se impuso. De todo corazón deseo que todas las personas tengan una vida feliz y dispongan de suficiente comida y vestido. Este es el sentido de mi fe y mi creencia. En 1860, con el crecimiento de la comunidad católica, los misioneros europeos asentados en Yanjing construyeron la primera iglesia. Hoy en día es el único templo católico en el Tíbet y desde hace más de 90 años un lugar sagrado para la tribu tibetana de los Yerkalo. A pesar de que al principio los tibetanos se mostraron desconfiados, poco a poco fueron aceptando a los extranjeros de tez blanca y de extrañas costumbres para ellos. Vi cómo los sacerdotes extranjeros construyeron casas para los pobres y les dieron ropa y comida. Ellos cuidaron a los necesitados y los unificaron. Los sacerdotes extranjeros no han hecho ningún mal ni han matado a nadie. Durante el proceso de la toma de poder comunista en la China del año 1949, fue asesinado el padre Du, único sacerdote católico chino que quedaba. Poco después fueron expulsados todos los misioneros extranjeros. La Iglesia Católica fue severamente perseguida en Yanjing y en toda China.
En 1980, el gobierno chino liberalizó las restricciones de los cultos confesionales mediante una política abierta. En la región de Yangjin, el budismo y el catolicismo renacieron de nuevo. Pero no fue hasta 1997 cuando el sacerdote Di, nacido en Yangjin, pudo volver como primer sacerdote a su patria después de finalizar sus estudios en el seminario de Pekín. Me llamo Lu Rendi. Tengo 30 años. Hace 4 años me convertí en el sacerdote de esta parroquia. Mi familia es religiosa desde hace ya varias generaciones. Mi madre era una mujer muy religiosa. Su ejemplo y su buena educación influyeron muchísimo en mis hermanos, en mi hermana y en mí. Además, mi abuelo ayudó al párroco en esta misma iglesia. Por eso yo ya quería ser sacerdote desde muy niño, cuando era alumno en la escuela primaria. Hoy por hoy, Yangjin tiene más de 1.000 habitantes que viven en 120 hogares aproximadamente. El pueblo, que antaño era primordialmente católico, ahora tiene una porción cada vez mayor de budistas. Una tercera parte de los vecinos son fieles a esta religión, ya sea por la inmigración, ya sea por la conversión. Las casas de los budistas se pueden reconocer por los estandartes de oración que cuelgan de los tejados y ondean al viento en dirección al cielo como mantras para honrar a los dioses. En la actualidad, hay una cierta ambivalencia en lo que se refiere a la identidad religiosa. Soy Seni y tengo 79 años. Desde mi infancia soy budista. Mi esposo fue católico creyente, también desde su primera infancia. Murió a principios de este año, a la edad de 84 años. Le recordaré mientras viva. 7 miembros de mi familia, que viven conmigo, son budistas. Los otros son funcionarios públicos y no viven aquí. No sé en qué creen. Tengo suficiente comida y llevo buena vestimenta. Mi calidad de vida se la debo al Partido Comunista y a su secretario general Mao. Soy una persona feliz y no encuentro ninguna diferencia entre el budismo y la fe católica romana. Ambas creencias son buenas. Aún guardo los objetos que mi esposo me dejó como católico. Me los quisieron quitar, pero yo me negué y me defendí. Oh, my, not the man, oh, my, not the man.